Pues estamos iniciando la semana con el pie derecho porque tengo a mi lado izquierdo al licenciado Antonio González Blanco, director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, IYEM, que él mismo me dijo que yo le diga Tony. ¿Es correcto, Tony? Por favor, ahora sí que solo mi madre me dice Antonio cuando todavía me regaña hasta el día de hoy porque tal vez pasaron dos semanas y no le iba a ver. Entonces, por favor, absolutamente todos, Tony González, estamos en confianza además. Gracias. Y trayendo muy buenas noticias para quienes tienen un negocio. Palabra, emprendedor, IYEM. Hoy por hoy yo creo, siento, Tony, que no solamente los chavos van a entrar a una carrera para buscar escalar pues una empresa, un empleo, porque también pueden poner algo, también pueden poner un negocio, una empresa. Platícanos un poquito, brevemente, primero, ¿qué es el IYEM? Para las personas que no saben. El IYEM es el Instituto Yucateco de Emprendedores, que es la agencia, la dependencia dentro del gobierno del estado que está encargado del desarrollo de los programas y proyectos que buscan fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial en Yucatán. Al final de cuentas, dicho inclusive de una manera más sencilla, nosotros somos los encargados de poder dar todo el apoyo, soporte y seguimiento que aquellas personas que tengan una idea de negocio, aunque solo sea una idea, o ya tengan un negocio completamente establecido, puedan encontrar esos apoyos que necesitan para poder salir adelante. Yo sé que también en esas cuatro paredes hay muchas personas atrás y hay muchos proyectos. Platícanos, ¿qué hay hoy por hoy en este 2023 adentro del IYEM? Pues afortunadamente, como lo platicamos incluso fuera de los micrófonos, sí, hoy en día es una época en donde el Instituto, por instrucciones del gobernador Vila Dosal, tiene una serie de programas y proyectos que están enfocados a poder atender a toda la población que quiere o ya tiene un negocio. ¿Por qué? Vamos a pensar en los que inician, ¿no? Oye, yo tengo una idea que ya es un proyecto, correcto, ya tengo varias cosas listas, pero todavía no lo he arrancado. ¿Por qué? Porque sé las cosas que tienen que ver directamente con el producto o servicio que quiero presentar al mercado, pero es imposible saberlo todo. De hecho, para quienes nos están viendo, no se trata de saberlo todo, de ser experto en todo, porque es imposible. Sí. Se trata de saber lo que tiene que ver con ese producto o servicio que tú vas a ofertar, okay, y obviamente un marco general de todo lo demás, porque imposible ser experto en mercadotecnia, pero también en finanzas, pero venta, también en recursos humanos, en ventas. Entonces, hay un programa que hoy en día está abierto en su etapa de convocatoria, que es el programa de incubación de proyectos de emprendimiento. Correcto. Y como su nombre lo dice, la técnica y la metodología que implementamos es tomar el proyecto de negocio, uh-huh, o al negocio que acaba de arrancar, que tiene, pensemos, menos de 12 meses, y que por ende, pues como nos pasa a todos, es mujer y hombre orquesta, haces de todo, y como decíamos, ¿no? No tienes quien te ayude a poder darle forma al negocio, como debe de ser, para que tengas una mayor probabilidad de tener éxito. Entonces, tomamos el negocio y lo incubamos durante más de 6 meses dentro del IYEM, en donde les damos capacitación, asesoría y sobre todo consultoría especializada con personas expertas que son parte del instituto y que les va a ayudar a temas tan importantes como el desarrollo del plan de negocios, la parte, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el costo y la fijación de precio del producto o servicio, lo que tiene que ver con la planeación estratégica, lo que tiene que ver con los procesos, recursos humanos, mercadotecnia, comercio electrónico, todo esto completamente gratuito. Entonces, para quienes nos están viendo y están en estos dos casos, voy a arrancar un negocio, voy a abrir mi negocio, o ya lo tengo, llevo 6, 8 meses, pero pues todavía estoy en esta etapa en donde, pues entre que lo manejo todo, pero necesito apoyo y no sé a quién preguntarle, acérquense al IYEM, esta convocatoria va a estar abierta hasta el 4 de agosto, todavía tenemos un buen tiempo. Y algo muy importante, porque siempre nos lo preguntan, es: ¿tengo que estar dado de alta para participar en este programa? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que queremos es precisamente con esta estrategia generar cercanía, construir confianza con aquellas emprendedoras y emprendedores que necesitan un apoyo y que gracias a este programa pueden ir poco a poco estructurando el negocio y evidentemente, eso sí, cuando ya nos aseguremos de que el negocio va por un buen rumbo, de que está dando resultados, de que le está dejando a quienes lo promovieron, entonces acompañamos a las personas que tienen negocio al proceso tan importante, por supuesto, de su formalización. Pero para inscribirse y para poder entrar y aprovechar el programa no lo necesitan. Así que, pues esa es como la primera base. Ahora, los que están viendo y dicen, no, pues yo ya tengo el negocio, llevo 4 años con él, tengo productos, los estoy vendiendo, me va bien, ¿qué hay para mí?
hay un programa que se llama Transforma tu Producto, que también está abierto en su etapa de convocatoria. Y que lo que hacemos en este programa es tomar productos de tres sectores importantísimos en Yucatán y transformarlos de 0 a 100. ¿A qué me refiero? Pensemos ahorita que estamos en julio y agosto y mucha gente, muchos de nosotros, vamos al interior del estado a de repente descansar un poco, a seguir maravillándonos con lo que tiene Yucatán. Y pues llegamos a un municipio y hay un bazar, ¿no? O hay una feria. Y te encuentras con una persona, con un grupo de mujeres que se dedican a la producción de cosméticos a base de insumos naturales, orgullosamente yucatecos, ¿no? Te muestran un jabón a base de miel y coco. Correcto. Lo ves, está, se ve muy bonito, lo hueles, huele delicioso, lo sientes, se siente muy bien, pero el jabón pues está envuelto ahí en un celofán, en un plástico, y pues igual y lo compraste, pero no tiene un logotipo, no tiene un nombre, no tiene los ingredientes. Te contaron que estaba hecho de coco y de miel melipona, pero pues no revisas. Esto es un gran ejemplo, y así hay, por ejemplo, nuestras salsas o productos a base de chile habanero, productos a base de otros insumos orgullosamente yucatecos, y que lo que estamos buscando con este programa es ayudarles a pasar de este estado inicial que no permite desarrollar el negocio, aumentar ventas, abrir mercado, a un punto en donde pueden ya entrar a prácticamente cualquier tipo de cadena comercial, no solamente en Yucatán, sino incluso en todo México. ¿Qué les damos a los que entran a este programa y son seleccionados? Primero, logotipo, el nombre si es necesario del producto. Correcto. Les damos también el diseño de la etiqueta, porque pues sin etiqueta, ¿dónde va toda la información? Y, por ejemplo, en el caso de alimentos y bebidas, les damos los análisis químicos para que puedan tener su tabla nutrimental, las pilas o gotas nutrimentales, los famosos octágonos de la norma 051 de la Secretaría de Salud Federal, que pues sabemos que hoy, cuando vamos a comprar cualquier producto que vamos a consumir, están en todos lados, ¿no? Y que pues si no los tenemos, no podemos entrar a ningún tipo de cadena comercial formal, ¿no? También, por ejemplo, el código de barras, si no, pues cómo vemos que nos cobren los sistemas que utilizan estas cadenas grandes o pequeñas. Entonces, todo esto, para que nos demos una idea, tiene un costo de aproximadamente más de 70,000 pesos, si tú le pagaras a los diseñadores, a los laboratorios químicos. Absolutamente todo lo absorbe el IGEM, el gobierno del estado. Y eso es parte del compromiso del gobernador Vila Dosal, porque lo que queremos es que el dinero que tiene el emprendedor y la emprendedora yucateca lo utilice para lo que necesita el negocio para seguir corriendo, y nosotros estamos poniendo todo lo demás. Para quienes nos estén viendo y escuchando, en este programa tampoco hay que estar dado de alta para poder entrar al programa. Lo que sí es normal es que todos, cuando termine el programa, que también son 6 meses, además de todo esto de capacitación y de consultoría que se les da, terminan normalmente ya dados de alta prácticamente el 100% de los que se han inscrito en años anteriores, porque evidentemente ya dados de alta, ya podemos hacer que la hacemos esa vinculación comercial a todas estas cadenas locales, regionales e incluso nacionales, en donde, pues sin meter un gol y sin decir nombre, pues normalmente es donde vamos a comprar nuestro súper en la quincena, como la que pasó este fin de semana, o pues esos productos que se nos antojan y vamos en una esquina a comprarlos, ¿no? Entonces, este programa, su convocatoria va a estar abierta hasta mediados de agosto, y lo que buscamos es que, por supuesto, aprovechen esta oportunidad. Pregunta, ya para cerrar esta entrevista, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde está el IGEM? ¿Algún teléfono? ¿Cómo está en las redes sociales? Toda la información la van a encontrar en @IGEMYucatán en todas las redes. Bueno, TikTok todavía no tenemos, pero pues estamos en eso. Okay. ¿No? Pero nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Cualquier pregunta que tengan, por favor, escríbanos con toda confianza y les podemos atender de inmediato. Para quienes quieran más información de manera presencial, nos pueden encontrar en los Centros Estatales de Emprendedores, en el caso de la zona norte del estado, en Mérida, en el caso de la zona poniente, en Maxcanú, en la zona oriente, en Valladolid, y pues obviamente también los ayuntamientos tienen la información de estos programas y seguramente podrán orientarles. Así que pues ojalá se puedan acercar, es un gran momento. También está abierto el programa de MicroYuc, ese programa en donde damos hasta 100,000 pesos en financiamiento, muy buenos, porque pues el dinero no crece en los árboles del patio, y pues como siempre ha dicho el gobernador, necesitamos romper ese círculo vicioso en donde un emprendedor necesita recursos para iniciar su proyecto, pero cuando va a pedirlos no le dan los recursos porque no tiene el proyecto arrancado, ¿no? Entonces, con estos recursos lo pueden lograr, y pues una vez más, no estamos a sus órdenes para poderles apoyar.
Pues yo te quiero decir gracias. Gracias, Tony. Gracias por tu tiempo. Y seguimos avanzando. Así que no hay pretextos para no seguir tu sueño de emprendedor, de emprendedora aquí en Yucatán. Saludos y nos vemos en la siguiente entrevista. Siempre informado, tú eres el medio.